La verdad, bueno, estoy súper contento de poder volver a tocar un escenario en mi querido Pico Truncado, defendiendo el chamamé, y también hacer este repertorio con chamamés, que son un clásico dentro del folclore argentino y del litoral, ¿sí? Como es la primera melodía que tocamos, que es el toro, un chamamé que tiene mucha historia y que es un símbolo del chamamé, ¿por qué no un himno? Y la verdad que tocarlo y que la gente lo disfrute, mucha juventud, y eso nos promueve y también propicia que no se pierda la cultura. Y por supuesto tener difusores, gente que da la oportunidad, como el caso de Jonathan Sandoval, el señor intendente también, dar este espacio para nosotros que defendemos el folclore, es la verdad que bastante lindo. Me siento muy a gusto también por recibir este reconocimiento, que básicamente uno trabaja para ser feliz y hacer música, lo que tanto a uno lo apasiona, y hoy recibir esto, la verdad que es un grato reconocimiento, primero para el chamamé, y en segundo lugar para mis músicos Darío y Marquitos, nuestra familia, Vero, que es mi pareja, sí, que me apoya y me acompaña a cada rincón que voy, y bueno, yo tratando de difundir y de ser aquel que promueve todo este folclore tan lindo y tan hermoso como lo es el chamamé. Bien, considerando también, aparte del reconocimiento, pero también vos hiciste un reconocimiento a nuestra ciudad de Pico Truncado. Comentanos un poquito de eso, y si tocaste ese clásico tema que nos dedicaste a todos los truncaenses. Ahí estábamos, lo teníamos en repertorio, pero bueno, como esto se armó, pude invitar a Julito Manquepan a subir y a compartir escenario con todos nosotros. Y la verdad que quedó pendiente Viapabé, que proviene del guaraní, significa felicidades, y lleva como subtítulo Pico Truncado. Es un chamamé que le hice y compuse en glosas y en melodías. Y en esta oportunidad quedó ahí pendiente, pero también tenía un buen motivo, que era compartir el escenario con Julito, que se dio así. Así es el chamamé, así se transmite, así se vive. Se improvisa, se toca, se alegra la gente, pero no va a faltar la oportunidad de estar en el festival. Espero con ansias que se dé la posibilidad y poder disfrutar ahí en el festival y con toda la gente de este chamamé que le dediqué a Pico Truncado, y que sin duda ese día, si se da la oportunidad, va a ser hermoso. Bueno, vemos, ya para ir finalizando, vemos que está esperando con ansia poder participar de nuestro festival, de Festival Nacional de Australia de Folclore, para poder cantar y poder dedicarlo públicamente este chamamé que ha dedicado con mucho cariño, con mucho amor, a nuestro Pico Truncado, ¿verdad? Así es, así es. Espero con ansias la oportunidad. Y por supuesto, es el momento justo para reconocer, porque las glosas hablan del festival y cómo convoca año tras año, y volver a tener una edición del festival es muy importante para la localidad, y tener un chamamé ahora que es un humilde aporte a la cultura es algo bastante hermoso. Hay grandes compositores, grandes músicos aquí en Pico Truncado, y aportar mi granito de arena con los muchachos es sumamente lindo. Bueno, Franco, por último, ¿cuál es el mensaje que le dejás a todos nuestros vecinos, a todos nuestros televidentes de 5 Visión Noticias? Sigan apoyando a los artistas locales, que detrás de cada puesta en escenario hay muchas horas de ensayo, está la familia de cada músico, que a veces lo hacemos porque somos felices tratando de transmitir, algunos más, otros menos, pero todos somos iguales, y lo que hacemos desde el corazón va para todo aquel que con el aplauso, el silencio, con la presencia, con la mirada, puede apreciar desde el otro lado, porque nosotros nos valemos de eso. La verdad que un saludo enorme, y espero que en la próxima oportunidad también, a pesar del frío que nos acompaña el día de hoy, en esta noche, ¿no? Poder tener la calidez del público y que se viva sin dudas un gran y un emotivo encuentro, y por supuesto, pasándolo bien.